Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre digo, para seguir compartiendo esto que día a día lo hacemos, ¿no? Información que tiene que ver con nuestras chakras. Y una información que necesitamos en este momento es cómo va a estar el tiempo, qué dice el pronóstico. Vuelve la inestabilidad con posibilidad de tiempo severo a la tarde. Estará ventoso del norte con ráfagas de entre 30 y 60 kilómetros durante gran parte de la jornada. Estará cálido en zona sur a la mañana, con una mínima de 26 grados y templado en el resto con 22 grados de mínima. Para la siesta, las temperaturas habrán alcanzado 36 grados de máxima y una elevada inestabilidad generará tiempo severo en Misiones, con fuertes tormentas, ráfagas y una alta probabilidad de granizo. Las lluvias serán escasas con el evento tormentoso y recién se intensificarán pasada la medianoche. Y este jueves el Instituto Nacional de la Yerba Mate estaría recibiendo un proyecto para, de alguna manera, poner en la agenda la discusión de la construcción del mercado consignatario, un viejo anhelo del sector productivo, ¿no? Y lo que se propone es que dentro de lo que dispone la ley orgánica del INIM, bueno, empezar a pensar de qué manera ponerlo en funcionamiento. En principio creando una gerencia que se dedica a esta cuestión y sobre todo una comisión que ayude a su implementación. Los recursos estarían asegurados en principio por el Banco Nación, pero también por otras entidades crediticias que ya están trabajando con el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Este tema y otros aquí. Mercado consignatario. Este jueves, directores del INIM presentarán la puesta en funcionamiento para el próximo año del mercado consignatario y en este sentido solicitarán que se cree una comisión que se dedique exclusivamente a esta cuestión. El argumento es que se puede habilitar dentro de lo que se dispone en la propia ley del INIM una gerencia específica que maneje este tema, que se financiaría con recursos del Banco Nación u otras entidades crediticias que actualmente ya están trabajando con el organismo. Uno de los sectores que promueve esta iniciativa es el gobierno de Misiones. Buena noticia. La cooperativa yerbatera Siete Estrellas de San Pedro recibió en comodato una parte de las instalaciones en donde se iba a montar una fábrica de fécula de mandioca de San Pedro, en donde pretende hacer funcionar un secadero y molino para que el valor agregado quede en la localidad. San Pedro es una de las localidades en donde se dio los mayores casos de incumplimiento de precios. Reunión con ganaderos. Entre este miércoles y jueves en San Pedro se reunirán funcionarios del Ministerio del Agro, IFAI y Municipio con la Asociación Ganadera Local para analizar las cuestiones que tienen que ver con la devolución de animales recibidos dentro del programa del prealimento como rendición de los aportes que recibió la institución. Día de la Alimentación. Este miércoles el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Misiones celebrará el Día Mundial de la Alimentación en la Plaza 9 de Julio de Posadas, con una jornada de actividades con objeto de sensibilizar a la población misionera en diferentes aspectos que hacen a una alimentación adecuada. Riesgos de desastres. La Municipalidad de Posadas, a través de la OPAD, participó de la 15ª reunión plenaria de la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos ante Desastres, plataforma nacional que está compuesta por 129 instituciones pertenecientes al Gobierno Nacional, organismos provinciales y municipales, también ONGs, compañías de seguro, instituciones académicas y religiosas. Vacunación contra la aftosa, la campaña está en marcha, pero con estas características. El costo operativo que deben abonar todos los productores es de 25 pesos.
Y los productores que tengan de 201 cabezas para arriba, además de este costo operativo de 25 pesos, tienen que abonar la vacuna, que tiene un costo de 18 pesos. Entonces, a este productor grande sí les va a quedar un costo de 43 pesos por cabeza vacunada. Y estamos teniendo con las lluvias, que tenemos dos veces por semana, tres veces, eso nos atrasa bastante. Y con la confusión de los precios también se nos atrasó, pero esperemos que ahora pueda avanzar tranquilamente. Y un beneficio que tenemos a partir de esta campaña es que esta campaña sí va a ser de vacunación total de animales, y a partir de la campaña que viene vamos a tener vacunación de animales menores en una zona, y en otra zona va a ser solo establecimientos de riesgo, donde va a beneficiar un poco al productor, que era lo que tanto pedían ellos. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 5.486 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 29 pesos con 382 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 36 pesos el kilo. Pesados de 28 a 33. Regulares de 25 a 33. Overos negros de 23 a 30 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 25 a 36 pesos el kilo. Vaquillonas de 22 a 34, terneros de 20 a 37,80. Vacas buenas de 19 a 31 pesos el kilo. Vacas conserva buena de 15 a 18. Toros buenos de 20 a 25 pesos el kilo. Y este domingo todos los argentinos y los misioneros vamos a las urnas para elegir nuestros representantes, quienes van a estar en la Cámara de Diputados de la provincia, de Nación, en el Senado, bueno, llevando nuestra voz y nuestro mandato. Y desde el sector agropecuario, un chico joven que fue vicepresidente de la PAN, hoy es su tesorero, bueno, aceptó este desafío, un nuevo desafío, ¿no?, de incursionar en la política para concretar aquellas cosas que vienen desde el sector agropecuario como reclamo. Estamos hablando de Cristian Klimbley. Buen día, Cristian. Todo un desafío esto, ¿no? Buen día, ¿qué tal? Sí, realmente es algo nuevo para mí y realmente, bueno, con buena expectativa a ver qué apoyo tenemos de los misioneros, ¿no? Vos sos un joven, un chico joven, digamos, ¿y qué te llevó para ir a la política? ¿No encontraste desde el sector gremial agropecuario la respuesta que necesitaba? ¿Este es otro espacio para seguir peleando por reclamos de los productores? Claro, tuve invitación de varios partidos diferentes, pero me interesó de este grupo porque son todos gente de laburo, ¿no? Como Chito Pasamambio, Químico de Madariaga. Hay gente que trabaja con tratar de recuperar chicos de la droga y así, docentes, entonces hay representantes tareferos también. Uh-huh. Entonces, bueno, me interesó y me dijeron, nosotros acá no tenemos directivas, no tenemos que estar obedeciendo a nadie, sino que vos traes lo que ves importante para los productores y también los obreros rurales, ¿no? Que cada año están con su problemática, que termina la zafra de hierba y los muchachos están en la ruta o están enfrente de la casa de gobierno. Bueno, tenemos que buscarle una salida definitiva para ellos, para que no tengan que estar en esta situación cada año. También, bueno, esa situación de las chacras, siempre estuvimos con movilizaciones por el tema del té, de la hierba. También no me quiero cerrar solo en estas dos producciones, sino también los productores cañeros, tabacaleros, incluso otras producciones que yo le veo con buen futuro, pero hay que buscarle, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Industrializar, por ejemplo, la producción de ananá, hay que ver que lo que el mundo quiere, por ahí se lo puede industrializar y venderlo en dulce o en conserva o cualquier otra producción, que es cuestión de ponerse a estudiar y ver para generar fuente de trabajo para los productores y los obreros rurales, ¿no? En un momento complejo, ¿no, Cristian? Sí, no está fácil. La verdad que Se labura mal, los precios no se cumplen o se paga muy por debajo, plazos muy largos, otro tema que me preocupa mucho. Hoy la variable de financiamiento, o el financiamiento lo hace el productor a toda la cadena, ¿no? Entonces esto se tiene que buscar alternativas para que esto deje de pasar, más con una inflación como la que se viene teniendo hace muchos años, termina siendo
completamente negativo para los productores, ¿no? Entonces son muchas cosas que hay que trabajar, hay muchas cosas muy complejas. También en el sector industrial, problemas energéticos, corte de luz cada rato y varias cuestiones que se están complicando también en ese rubro, ¿no? En el tema yerbatero, por ejemplo, hay que ver qué está pasando, porque teniendo más del 85% de la producción primaria Misiones, Corriente tiene el 60% en venta en góndola. Entonces hay que ver que por qué estamos perdiendo tantos terrenos, por qué nuestras industrias están perdiendo tanto lugar, ¿no? Claro. Son todas cuestiones que hay que ir estudiando de manera prácticamente inmediata, porque no nos conviene a nadie los misioneros que empiecen a cerrar nuestros molinos, nuestros secaderos, ¿no? Y estas preocupaciones son las que vas a llevar a la Cámara de Diputados de ser electo, ¿no? Claro, también el tema energías renovables, no estamos de acuerdo con nuevas represas, muchas cuestiones de tema necesitamos también de parte de los productores, se necesita mucha capacitación en manejo de agroquímicos. Hoy el mundo está prohibiendo mucho la utilización de glifosato y otros herbicidas, entonces bueno, nosotros tenemos que ver antes de prohibir si aprendemos a trabajar y manejarnos como corresponde. Cuidar más nuestro suelo con cubiertas verdes y cosas así, ¿no? Claro, hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Realmente hay mucho por hacer. Una de las cosas que a mí me llama la atención es, esos días hablando con una diputada nacional, me comentó que hay, no me acuerdo en qué país en el mundo, producen tabaco orgánico. Claro. Hablar nosotros que tabaco orgánico es una cosa que no podemos creer, pero dicen que en este país tenían los mismos problemas, los mismos, las mismas plagas que nosotros, y lograron trabajar buscando alternativas con plantas, con haciendo incluso productos orgánicos para pulverizar, para ir combatiendo las diferentes plagas, y lograron hacer algo orgánico. Entonces, ¿por qué nosotros no? Pero es todo tema de estudio, de investigación. Tenemos una facultad de ciencias exactas de muy buen nivel, entonces bueno, tenemos que aprovechar esto y buscar alternativas, por ejemplo, para el ácaro, el té, el rulo, la hierba y tantas otras producciones que padecen muchas plagas distintas, ¿no? Pensando en las elecciones de este domingo, ¿qué le dirías al productor? Y que pueden contar con alguien que lleve la voz de los productores y de los obreros rurales, de la parte industrial también, en todas las cuestiones que para mejorar nuestra productividad, mejorar nuestra competitividad, y tratar de siempre sacarlo, buscar los mejores beneficios para todas las cadenas productivas de la provincia, ¿no? Tratar de que se distribuya bien todos los recursos para cada eslabón, ¿no? Y bueno, buscar la forma de trabajar bien por una provincia mejor y una provincia grande, ¿no? Como nos merecemos, ¿no? Cristian, muchísimas gracias, y suerte el domingo. No, gracias a ustedes y buen resto de semana. Cristian Klingbeil, candidato a diputado provincial por el Frente Popular, un joven dirigente que viene del sector agropecuario y que ahora está incursionando en la política para, como él decía, ¿no?, llevar a la Cámara de Diputados, al Parlamento Misionero, bueno, estas preocupaciones que, a su entender, tiene el sector agropecuario. Exportación a Estados Unidos. La exportación de carne paraguaya a Estados Unidos se reflejará en el aumento del volumen de producción de la proteína roja en el mercado local, pero el precio para el consumidor local no aumentará, incluso podría bajar. Así lo aseguró el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasante Kuhlman, en una conferencia de prensa. Pollos a México. 11 frigoríficos argentinos fueron habilitados por México para vender sus productos en góndolas aztecas. La lista incluye a establecimientos de Colón, Crespo, Concepción del Uruguay, La Roque, San José y Gualeguay, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Siembra demorada. Durante la última semana, la siembra de girasol se extendió sobre todo el territorio agrícola luego de relevarse las primeras implantaciones en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, en lotes que registraron una mejora en el estado hídrico del perfil, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Y anduvimos por la zona de San Pedro porque allí está un centro de acopio de mandioca que está trabajando y muy, pero muy bien. En unas instalaciones en donde está montada y en la que se pensaba instalar una fábrica de fécula de mandioca. Esto no pudo ser porque la contraparte, que serían las inversiones que venían de Brasil, no aparecieron, pero se está trabajando en este sentido. Y el intendente de esa localidad nos contaba, bueno, cómo hoy el productor ha recuperado una actividad que le está generando divisas, ingresos a su economía familiar semanalmente. Esto nosotros le estamos dando utilidad, ¿no es cierto?, con acopio de la parte del acopio de mandioca y la parte de lo que se va a hacer ahora, ¿no es cierto?, para el tema de la cooperativa, y son cosas que no se va a cortar el tema del acopio de la mandioca para arrancar lo que es la yerba, ¿no?, sino que estamos trabajando en las dos cosas juntos y le estamos dando una solución a los colonos. El tema de la mandioca se está acopiando, alguna parte traen de 2 años y la otra trae de 1 año, ¿no es cierto?, que anteriormente no se compraba directamente de año a año, no se compraba, tenía que tener 2 años. Entonces nosotros acá lo que estamos acopiando todos los días, está saliendo una buena producción de mandioca, la gente cada viernes está cobrando y se paga 2 pesos la tonelada. Los viernes viene el dueño de la empresa, viene y paga acá en la almidonera, y yo creo que eso es muy, muy bueno para todos los colonos, que paró la yerba pero están trabajando con la mandioca, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la alternativa, hacer el secadero de yerba acá, ¿no es cierto? Los productores también están plantando, van a plantar mucho este año porque saben que el año que viene van a seguir vendiendo porque se le va a hacer comprar de año a año, ¿no es cierto? Anteriormente no, esa era la cadena que no podían hacer, ahora ya tienen hecho la cadena y año a año se va a dar una buena utilidad y un respaldo al colono que planta la mandioca, ¿no? Y tenemos que contar más de 120 productores que están diariamente están sacando, y hay productores que plantan muchísimo, ¿no es cierto? Ya se puso en valor, la gente están haciendo relevando todo lo que es lo anterior y lo de ahora, pero también aumentó una buena cantidad de productores que están plantando la mandioca, ¿no? Buscan acá, hay un camión, un equipo que llevan entre 25 a 30 toneladas todos los días. Lamentablemente cuando está así con el tiempo no se puede, pero cuando está bueno el tiempo se está llevando más o menos entre 4 equipos por semana se está llevando, ¿no? Queremos darle la tranquilidad a toda la gente que esto no se corta la cadena de o la esperanza que no se va a hacer la almidonera, sino que se va a seguir peleando para que siga haciendo la planta, y ojalá que venga la misma gente de Puerto Rico que ya tiene la cadena de negocio acá, ¿no es cierto? Y como decíamos, este domingo los misioneros, los argentinos, vamos a las urnas para elegir nuestros representantes, quienes van a tener nuestra voz en el Parlamento, ya sea provincial o nacional. Y uno de los candidatos a senador nacional es Héctor Cacho Bárbaro. Usted ya lo conoce, ¿no? Viene del Partido Agrario y Social, un partido que yo siempre digo nació en los piquetes, digamos, ¿no? En los reclamos de los productores, y desde ahí fue creciendo al llegar a una realidad hoy muy, pero muy interesante. Cacho, buen día. Buen día, bueno, gracias por la invitación. Todo un desafío este domingo, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Te decía lo del piquete cuando vos decías, y la verdad que nacimos ahí, lamentablemente, cuando no hay respuesta, ¿no? Como lo que está pasando hoy, ¿no? Con el tema tabacalero, decía. Hay 900 millones de pesos que nos deben a los misioneros, están las becas, están los techos, la electrificación rural, está la contingencia, está el granizo, está la plata de la obra social, está la caja verde, está todo allá. Y la verdad que la gente a veces busca, a ver, la respuesta al nivel provincial, y la verdad que hoy la plata no está. Yo estuve con los que estuvieron en la ruta, ¿no? Habría que ir a lo de Frigerio el jueves, creo que viene jueves, ¿está? Así que hay que preguntar. Plantearle, los gremios tienen que plantearle, aprovechar que está acá, en un acto electoral en San Vicente,
y decirle, bueno, muchachos, ¿dónde está nuestra plata? Digo, porque capaz que si no, nunca nos lo van a encontrar otra vez, ¿no? Claro, falta la tercera vuelta, todo caja verde, es mucho dinero. Es mucha plata, aparte la gente... Y aparte la plata está, digamos. La plata está, porque digo, sí, la guita no está, no, la guita está. Hay una, tiene que haber una decisión política. Bueno, hoy, ¿quién maneja el gobierno nacional? Cambiemos. Entonces, si viene Frigerio acá, creo que tiene que comprometerse. La semana que viene está la plata de ustedes, los colonos, y listo, y terminó, ¿viste? Yo no estuve de acuerdo con el corte de ruta porque me parecía que era un reclamo injusto hacia la provincia porque la verdad la plata no estaba. Claro. Ahora, hay una mirada muy especial desde Nación al Fondo Especial del Tabaco, ¿no? Y hay que cuidarse que estos muchachos no vayan por el Fondo Especial del Tabaco. ¿Te acordás que una vez ya intentaron ir por el Fondo Especial? Estos van por todo, van por las privatizaciones, van por los derechos adquiridos de los trabajadores. Mucho cuidado, vamos a tener que estar unidos todos los productores tabacaleros para que mañana o pasado no empiecen a mirar al FED, el Fondo Especial del Tabaco, como una plata del centralismo porteño y terminen quedándose con el FED, ¿no? Esto hay que cuidarse. Y hay mucho que cuidar, sobre todo en lo que tiene que ver con recursos para la provincia. Esta discusión del fondo del conurbano bonaerense preocupa, claro, ¿no? Ahí, fíjate vos, en la Cámara de Diputados el jueves, fue mi última sesión, yo me despido como diputado provincial, espero ser senador con el voto de la gente, si Dios quiere, ¿no? Y ahí se vio cómo va a votar Cambiemos si le toca llegar a la Nación. O sea, acá los diputados provinciales de Cambiemos votaron en contra de un proyecto de repudio que presenté yo porque la gobernadora Vidal, junto con Macri, quiere sacar a las provincias pobres 3.200 millones de pesos que hoy son prácticamente el presupuesto de salud pública. ¿Cómo votaron Cambiemos? Votaron, ¿no?, en contra del repudio, es decir... Así van a votar si le toca ir a Schiavoni o a Pastore a nivel nacional. Nosotros, los del país, vamos a defender a la provincia de Misiones, vamos a defender a los agricultores, vamos a defender las economías regionales, vamos a volver a las chacras. Yo, si soy electo senador, voy a estar legislando como dice ahora, ¿no? Y como en minoría hemos demostrado que podemos sacar leyes, ¿viste? Que las leyes también se pueden sacar en minoría. Ahora, ¿qué necesitamos? Senadores con más coraje, con más convicción, con compromiso y con lucha. Y eso creo que representa el Partido Agrario y Social hoy, ¿no? Dos modelos en confrontación en este domingo, ¿no? Totalmente. Claramente. Totalmente que sí, ¿no? Yo por ahí, alguno me dice, sí, pero mirá, Cambiemos en lo nuevo. ¿Y lo nuevo? ¿Qué nuevo? Son los mismos que estaban en la década del 90, pero que se cambiaron la careta. Y ahora aparece como lo nuevo porque cuando comparan con el kirchnerismo. Pero Humberto Schiavoni fue ministro de Ramón Puerta en la década del 90 y fue el que reguló la CRIM, que hoy tenemos todas las problemáticas de la yerba porque el Estado estaba presente y hoy el Estado está ausente en el tema del yerbatero, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, el tema yerba, el tema té, el tema de la producción de las economías regionales, hoy está al tope de la agenda. Vos fijate la yerba, yo le pregunto a Colono, hace dos años cobra 180 días, ¿está? Hace dos años, desde que asumió el gobierno nacional. Digo, a la pucha, ¿por qué? Y porque está claro, la bicicleta financiera, el modelo económico implementado por Cambiemos, ¿qué dice? Muchacho, cómprenle back en lugar de pagar al colono yerbatero. Entonces, por eso hoy estamos cobrando a 180 días. Porque no se puede entender que si yo, consumidor, me voy al boliche, pago, compro la yerba, el bolichero le compra al repartidor, el repartidor le compra al molino, alguien lleva la plata y acá se corta y este tipo te entrega 180 días. Claro, ¿qué hace el molinero hoy con este sistema económico? Y compra el oleva que le pagan el 26% de interés, igual el colono está apretado. Y vos fíjate que ahí viene el otro negocio, que es el tipo que tiene guita y vos vas con tu cheque de 180 días porque necesitás. Entonces viene el usurero y te dice, che, mirá, si vos querés esos 50 lucas te puedo dar 35. Este es, ¿no?, el círculo vicioso de un modelo económico que la verdad está perjudicando a los pequeños productores. Ahora en el Congreso Nacional va a ser una pelea dura. Y yo estoy preparado para eso. La verdad que en el país, en el Partido Agrario, nunca fue fácil, ¿no? Siempre fue lucha, pelea. Yo me siento en condiciones, ¿no?, de ir a Buenos Aires y a pelear en serio por los productores, por los tariferos. Y mira, como dije ayer, yo sí tengo que sentarme con Pasalacqua y decir, bueno, mira, ya tenemos que pelear por tales beneficios para la provincia de Misiones. Y saben que yo voy a hacer eso, ¿no? Yo voy a poner el hombro y el cuerpo. Si yo fuese senador de esta provincia, yo te puedo asegurar que hoy los recursos del FED estarían en la provincia de Misiones. ¿Sabes por qué?
Pues yo todos los días voy a tocar la puertita ya y me van a dejar, le voy a dejar loco a todos los funcionarios nacionales hasta tanto envíen a plata. Y eso es lo que yo veo que nuestros senadores y nuestros diputados no hacen gestiones. Entonces yo le prometo a los misioneros, mi compromiso es si soy senador, si me elige la gente, es volver a la tierra colorada, entrar en la chacra, ver los problemas de los barrios, gestionar y tener siempre una oficina, el despacho abierto para aquellos que viajan a Buenos Aires y que muchas veces necesitan una mano amiga, ¿no? Ahí va hasta Cacho Bárbaro, ahí va hasta el país, ¿no? ¿Y qué le decimos al productor? El productor me conoce, ¿no? El productor sabe, yo recorro, yo no vengo hoy, no voy a la chacra ahora porque estamos en campaña electoral. A mí me ven comer reviro con el tarefero, me ven comer un guiso, me ven siempre en la chacra y siempre peleando. Entonces, indudablemente que el voto agrario, el voto este, sabe que si yo voy, ellos van a estar bien representados, como hoy están bien representados en la Cámara de Diputados Provinciales, ¿no? Así que yo le pido a todos los misioneros que me den esa posibilidad, esa chance, demostrarle que se puede ser un senador trabajando todos los días, de que un senador, más allá del título ese que tiene, tiene que siempre comprometerse con los misioneros y volver, y volver, y volver. No como ahora, viste, que por ahí hay un problema tabacalero, nadie está. Hay un problema del monotributo, nadie está. Bueno, eso por lo menos la gente me conoce y el interior sabe que Cacho Bárbaro tiene coraje y tiene convicción. Cacho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Héctor Cacho Bárbaro, candidato a senador nacional por el Partido Agrario y Social. Trigo argentino. El trigo argentino se encuentra transitando los últimos estadios de desarrollo en el norte del país, donde se esperan rindes por debajo de la media histórica, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con datos recolectados hasta este jueves de la semana pasada. A fertilizar. La permanencia del agua sobre lotes productivos durante varios días puede provocar modificaciones tanto en la cantidad como en las formas químicas de los nutrientes presentes en el suelo. Cada nutriente reacciona de forma diferente, hay algunos que pueden perderse del sistema y otros que, si bien no se pierden, reaccionan en forma química de muy baja disponibilidad para los cultivos. Siembras de maíz. El avance de siembra de maíz esta semana se concretó principalmente en el centro de Argentina, Santa Fe y Córdoba. Hacia el sur, las lluvias registradas en la última semana continúan demorando las labores de implantación en comparación al promedio histórico. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, para seguir compartiendo toda la información que tiene que ver con nuestras chacras. Pero no se vaya, quédese. Ya viene Ana y Jorge con Hola Misiones y toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Chao, nos vemos.